La construcción de la nueva sede del SENA en la margen occidental de Montería es uno de los grandes proyectos anunciados por la administración municipal desde el año 2020, cuando se formalizó el acuerdo de entendimiento de esta entidad. De acuerdo con el secretario de Planeación, Hugo Gerguelén, a la fecha se avanzan en la culminación de los diseños de la obra y la legalización de los predios en los que se levantará. El proyecto de la sede del SENA es un proyecto que hemos venido trabajando, avanzando en los diseños en estos momentos. Estamos legalizando todo el tema de los predios. También ha sido un inconveniente el tema predial, digamos que como es en la margen occidente, los predios son limitados y la idea es hacerlo dentro de la urbanización Puerto Ensueño. Ya tenemos unos predios legalizados a nombre del municipio de Montería, sin embargo nos falta una porción adicional que estamos trabajando con eso, con el urbanizador y con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. De la misma manera, estamos trabajando paralelamente ya en terminar los diseños, ya los tenemos muy avanzados, con el fin de poderlos terminar y sacar el proyecto también a licitación. El proyecto pretende beneficiar a cerca de 3.000 estudiantes de esta zona de la ciudad cada año. Además de ello, la oferta académica se sustentará en la economía naranja, la cuarta revolución industrial y el desarrollo tecnológico.